Hola, buen día. El día de hoy me encuentro con la maestra Claudia. Ella estudió la licenciatura en lingüística aplicada a la enseñanza y traducción del inglés. Y el día de hoy le realizaré unas pues preguntas sobre su carrera y el cómo la vivió. Pues la pregunta uno es, ¿podría darme una definición sencilla de lo que es su profesión? Sí, bueno, pues esta carrera está muy enfocada en la educación totalmente, pero también muy apegada con los idiomas. Estudias lo que es todas las bases para ejercer tu profesión en una escuela, en una institución, tanto como docente como administrativo, en la cuestión de idiomas. Okay. En la pregunta número 2, ¿cuáles son los conocimientos básicos o los temas principales que se estudian en esta profesión? Bueno, pues las materias en general, aparte de los idiomas, es gestión y administración educativa, enseñanza del español, enseñanza de las matemáticas, enseñanza del inglés. En estas, pues básicamente es darte herramientas para que puedas enseñar de una manera más didáctica los contenidos cuando vayas a ejercer tu profesión en la institución en la que tú elijas. Muy bien. La número 3, ¿cuánto tiempo tardó en conseguir su primer empleo? Pues, ya cuando había entrado a la facultad yo ya trabajaba. Creo que mi primer trabajo tenía 16 y luego el segundo 18. Esos no estaban relacionados con la educación, pero en la facultad, pues yo creo que mi trabajo más formal ya como maestra fue cuando me tocó hacer mis prácticas profesionales, que fueron en la prepa 23, si no mal recuerdo, en Linda Vista. Ya estaba a cargo de un grupo y pues ya muy relacionada, ¿no?, con la docencia. Muy bien. ¿Cuáles son las áreas o el mercado laboral de esta profesión? Pues, como comento, puedes estar en la cuestión administrativa, puedes ejercer como docente dentro del salón, puedes trabajar haciendo planes de estudio, ya sea en inglés o en español, y también en la realización de mejoras o, ¿cómo se puede decir?, como asesorías también, apoyar a los alumnos. Todo lo que tenga que ver con la educación, puedes estar ahí relacionada, ya que te prepara muy bien, pues tienes materias como de psicología infantil, psicología del adolescente y del adulto, idiomas, gestión y administración dentro de una oficina, y hasta en empresas creo que también puedes trabajar dando cursos de idioma a los empleados. O sea, es muy amplio el campo laboral. ¿Se aplica entonces en cualquier nivel? Sí. Ah, qué padre. Sí, mi carrera sí. Qué bien. En la número 5, ¿en qué área laboral trabaja actualmente? En una institución educativa a nivel preparatorio. ¿Qué actividades concretas realiza? Enseñanza, básicamente. Pues igual siempre, ¿no?, es acompañamiento al alumno. Lejos de estar como maestra frente al grupo, pues siempre tienes como esta parte de apoyo, porque pues no nada más llegas y ya estás dando tu clase, ¿no? Siempre pasa algo que maestra, me pasó esto, puedo hablar con usted, o si estás viendo que el alumno batalla, también es apoyarlo y pues sacarlo adelante. Es la cuestión de ver cómo asesorarlo, y se involucran, te digo, todas las áreas de la carrera, como psicología, gestión, administración, docencia. Ese tipo de tareas son las que realizo concretamente. Qué bien. En la número 7, ¿puede describir el tipo de espacio físico en el que trabaja? ¿Oficina, planta, cubículo o laboratorio? Pues es en salón de clases. ¿Nada más? Sí. En la número 8, ¿cómo es horario y ropa de trabajo? Mi horario ahorita trabajo de 7 a 1 y el vestuario pues siempre nos piden como un vestuario formal, casual. O sea, no nos exigen venir como que con un uniforme determinado. Si tenemos nuestras playeras, polo, camisa, puedes venir con tu ropa normal, siempre y cuando respetes pues los lineamientos de la institución, que es pues no escotes pronunciados, no faldas cortas, pues algo cómodo. Pues también estás muchas horas en el salón y pues te escribes en el pizarrón, te agachas, nada más un vestuario que esté adecuado para estar en un salón con adolescentes. La número 9, ¿qué salario puede recibir un egresado de su licenciatura? Pues depende mucho, la verdad, si trabajas en el ámbito privado, público. En este caso, pues la Universidad Autónoma también tiene otro tipo de
de salario establecido, pero creo que a partir, no sé, de los 4,500 arriba, pues ya depende cuántas horas tengas, las actividades que realices, si tienes planta, se la base, depende mucho, pero a partir yo creo que de 4,500 ¿por qué en adelante? Sí. Ah, pues ya. Está bien. Y por último, ¿qué posibilidades de crecimiento y perfeccionamiento se ofrecen para su profesión? Pues aquí, por ejemplo, en la prepa tenemos cursos, capacitaciones, diplomados que nos dan la oportunidad de tomarlos por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahorita tenemos la facilidad de que es en línea, entonces te puedes preparar más como maestro, pues para... ahorita que va avanzando mucho todo, pues tenemos alumnos de todo tipo. Por ejemplo, hay cursos para personas con autismo, para las emociones, cómo manejarlas, cómo manejar Excel, todo esto de las tecnologías. Siempre tenemos la oportunidad de tomar cursos y diplomados. O sea, si hay oportunidad mucha de crecer, puedes tomar también, hacer tu maestría, si nada más terminaste tu licenciatura, continuar tus estudios y de aspirar a un mejor sueldo. Después de la maestría está el doctorado, que también te permite tener otro tipo de nivel y de sueldo también. Y que eso también se puede basar en tanto el nivel que sí, sí, claro, sueldo. Todo depende de cuánto te prepares. Qué bien. Uh-huh. Bueno, pues eso sería todo en realidad, se lo agradezco mucho y pues ahora sí puedes cortarle.